El mando del Winch. Vaya mando más pro, ¿no? Cuidado, que hay nieve, No hay tanto, no hay tanto. ¿Dónde? Allí no, pero en general me cago en Dios, hasta todas. Sí. ¡Vamos! ¡Joder, si subió! ¡Sin bloquear! Luego lo bloqueé para intentar salir y dijo que me cojones. No subió, me cago en Dios, sin bloqueo, sí. Si no, vamos a intentar avanzar un poco. ¡Vamos, venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Es facilísimo, si al... ¡Para, cabrón! ¡No te caques! ¡Para atrás! ¡Vaya tiro! ¡Anda, ya tiro! ¡Tira, tira! ¡Ya, José! ¡Va él! ¡No, dale, dale! ¡Dale tú! No, que dice que quiere... que no se escaque, que vaya él para allá. ¡Viene! Sí. Hay nieve para aburrir, por aquí, ¿eh? 37, 14 y medio. 40. 40. Pues 40. 13, 50, 15. 10, 13, 50, 17, como el 10 con el 15. Te le va tocando el diferencial, ¿eh? Prácticamente. Oh, qué bonito está, ¿eh? Mira los pinos. Es distinta esta zona a la aquella. No hay tantos caídas. Él le da, el Piru le da a muerte, no aquí, en todas partes, ¿eh? Sin bloqueo sube por muchos sitios que no sube la gente bloqueada. Le da a morir. ¿Qué te parece la zona? Nieve a mazo, ¿no? Aquí sí que hay nieve. Va dentro la puta niebla. Sí, eso es lo que nos va a joder de aquel lado. Siempre hay una caseta, ¿eh? Si, dijo, si llegamos, de puta madre comemos allí. Creo que sí que está ahí abajo, que me lo había dicho. No bajamos, pero me lo dijo él la otra vez que pasamos por aquí. Estamos aquí en el sillón de casa. Aquí el conductor, el taxista. Esto no es ir al monte, joder. Esto es estar en el sillón viendo la tele. Está nevando en la tele. Gran Cherokee delante con 40. Y TJ Wrangler con 37. A ver si estoy bien para salir en el vídeo, si no, salía así de cualquier manera. No, por lo menos peinarse, es igual, es imposible. Y ahí está el puto amo del calabozo, el que más sabe, el más listo. Es una cosa loca, ¿eh? Nunca tan serio. Dale, está para allá. Aquí hay mentisqueros normalmente. ¡Ay, no! ¡Hostia! ¿Viste que virgen está todo? Sí, sí. Joder. Brutal. Mira, ellos no tocan y voy dejando yo una zanja. Porque los ejes de pato no son muy altos. ¿Qué es la ventaja que tiene David ahora en el Gran Cherokee? ¡Buah! Pasa por arriba, para no te caigas. Ahí. Por la mejor, cuando me doy cuenta, ya voy por la cuneta. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Por si acaso se jode un móvil, grabo con los dos. Trepador. Al final.
las trepadoras van a valer para nieve también. No, escarba mucho, depende en qué nieve, cómo sea nieve de días, pues estoy recién caído. Entonces la apartan. Cierto, el diferencial que llevo yo el trasero es en el de la calabaza gorda. Joder, cómo se nota el arado. Qué bonito. Mira, tú mira para atrás el arado que voy dejando yo. Brutal. De que esté el...